Vamos a comentar lo que ha sucedido. Un accidente de tránsito se registró esta madrugada al final del Boulevard Venezuela. Preste usted atención, en las cercanías del Boulevard del Ejército, Ronald González, de 46 años, chocó. ¿Quién se presume también manejaba el vehículo que usted aprecia en pantalla, este sedán, en estado de ebriedad? Chocó con los separadores ubicados en la zona. Por fortuna, solamente fueron daños materiales. De acuerdo al reporte, esta persona, mira, ni siquiera era capaz de soplar como corresponde para poderle tomar el alcotest. Tal era la cantidad que había ingerido de bebidas alcohólicas que, bueno, la autoridad decidió en primer lugar pues proceder a su detención y posteriormente el tema de retirar el vehículo. Pero esto ha sucedido esta madrugada, esta noche. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo un agente de la Policía Nacional Civil sobre este accidente al final del Boulevard Venezuela. Estaba este accidente, nos hicimos presente al lugar y encontrándole efectivamente que un conductor se había salido de la vía chocando con los separadores de la vía, y al intervenirlo, el vehículo es el particular 361-624. El señor, el conductor de este vehículo, se llama Ronald Yubrán González González, de 46 años. Cuando se intervino, el señor presentaba síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes. Se le preguntó si estaría de acuerdo en practicarse la prueba de alcotest y este, por el estado en que se encontraba, se negó. Por lo que inmediatamente el sector que vino a verificar el accidente procedió a su detención. Dicho señor quedará detenido ahí en las Bartolinas de Tránsito Terrestre.